llegados al Salón Zen, el Centro de Convenciones en Guayaquil, donde se realiza por primera vez la Expo Negocio 2019 organizado por Cervecería Nacional. ¿Quieren saber de qué se trata? Acompáñenme en este recorrido. Presidente de Cervecería Nacional. El Ecuador, y nuestro sueño es unir a la gente con un Ecuador mejor. Y no consideramos hacer sin los proveedores. En verdad, nosotros trabajamos con más de 6.000 proveedores a nivel nacional. Para Cervecería Nacional es un verdadero placer contar con todos ustedes aquí. No solamente lo que están exponiendo, sino cada uno de los que mencionaba, Oso, a quien le agradezco por las palabras, porque en realidad él ha resumido lo que significa para cervecería. Estar en el Ecuador, ser parte importante de este círculo virtuoso que significa generar. Amigos de Amados TV, estoy desde la Expo Negocios 2019 de Cervecería Nacional y en este momento me acompaña Osman Viloria, quien es el presidente de esta compañía. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por estar ustedes aquí con nosotros en este momento tan importante que estamos trabajando. Nosotros tenemos 132 años trabajando en el Ecuador y nuestro sueño es unir a la gente por un Ecuador mejor. Justamente eso no lo podemos hacer sin nuestros proveedores. Por eso es que realizamos nuestra primera feria nacional que hacemos aquí de proveedores, para que no solamente tengan la oportunidad que los veamos nosotros, sino que lo vean otras industrias grandes como están viniendo para acá, para conseguir que puedan crecer mucho más y nos ayuden a construir ese sueño de unir a las personas por un Ecuador mejor. Primero lo que buscamos es tener un sueño que haga diferencia para todos. Y eso es justamente lo que buscamos con los proveedores que vienen para acá. Muchas veces no nos importa el tamaño del proveedor, si es un proveedor pequeño, como trabajamos los agricultores, por ejemplo, en nuestro programa de siembra cebada, o un proveedor muy grande que ya trabaja con nosotros. Lo que queremos es que tengan sueño y quieran ayudar a mejorar el Ecuador. Eso es lo que nosotros buscamos y nosotros damos todo el apoyo para conseguir hacer eso. Ese es nuestro foco grandísimo que hacemos, es buscar personas que quieran ayudarnos a contribuir por un Ecuador mucho mejor. Chicos de Amados TV, estamos visitando los stands de Cervecería Nacional, los proveedores y por supuesto ya nos encontramos aquí en uno de ellos. Hola, gracias, buenos días, un saludo a todos los ecuatorianos y a toda la Cervecería Nacional. Somos una compañía colombiana especializada en shopper marketing y en diseño y fabricación de toda clase de materiales para el punto de venta. Nuestra capacidad está desarrollada hacia temas tecnológicos con interactividad. Trabajamos elementos en cartón, metal, plástico y todo lo que incluya tecnología. Como pueden ver, nunca va a estar vacío. Siempre vamos a poder tener un surtido importante, de tal manera que siempre va a estar abastecido y a contar con un inventario permanente en el punto de venta. Su comunicación es intercambiable, se va llenando a través de un sistema neumático, podemos nuevamente surtir hasta 24 six pack, una muy buena capacidad de carga. ¿Dónde los encontramos? Nosotros somos el distribuidor exclusivo para buena parte de América Latina, desde Colombia. ¿Y el stand donde lo encontramos en los diferentes? Sí, es para ubicar en diferentes canales como supermercados, tiendas de conveniencia. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Fernando Villado, soy actor de teatro y de televisión y estamos acá justamente con Lucky. Lucky es una empresa que te enseña, es de marketing y todo, estamos haciendo una activación con esta cerveza y con estas grandes actrices que me acompañan, esta gran actriz que está a este lado. Tenemos la actriz, tenemos el actor. Bueno, lo que estamos haciendo es que él hace un vendedor, muy bien, un dependiente de una tienda que vende cervezas y de repente tiene una mala forma de tratar. Entonces ahí entra el personal de Lucky a enseñarle la manera correcta, la activación correcta, cómo puede tratar a los clientes y demás, ¿sí o no? Él en vez de decirle a una señora que viene acá a atender, le dice, mija, ¿qué es esa forma de tratar? ¿En qué le podemos servir, mamacita? Mijitas. Mijita. Imagínense, no, pues no es la manera correcta. Entonces aquí ustedes van a ver, dentro de pocos minutos vamos a empezar con la obra de teatro, así que usted va a poder apreciar, están cordialmente invitados para que se diviertan, ¿no? Y la pasen bien. Muchísimas gracias. Coméntanos un poquito acerca de qué encontramos en este stand, cuáles son los productos que pues ustedes están de esta manera, de alguna forma, vendiendo.
como cerveza, Corona, tú sabes, lo máximo para la playa. Te vas con tu cerveza Corona y armas la fiesta, ¿no? En la playa. Sí, ¿cuál más? Ah, va, por allá tenemos club. Verde. También cuando haces una parrilla, te tomas la cerveza Club Verde, lo máximo. Por acá, a ver. Estela. No, él les va a explicar, porque él tiene... Ah, ya listo. A ver, ahí tenemos a Estela. Esa, Estela. Ella se llama Estela, y por eso la cerveza también, para ella, ideal es Estela, lo máximo. Riquísima la cerveza, muy buena. Miren, estamos ahí. Y la que no puede faltar. La Pilsner Light, lo máximo. Para que no haya chuchado. Esta sí. Es clásica. La clásica. La clásica, por supuesto. Esta es, esta es infaltable. Infaltable. Esa es la háblale como me habla a mí. Esa, a ver, ¿cómo le habla? Niña guapa, esta, sí, esta es la que usted necesita, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Sí o no? Se ve que usted tiene cara de pachanguera, que le gusta levantar el codo. Ah, no, no. Aquí con nosotros y nos va a contar un poquito acerca de qué se trata este stand y en qué consiste proveer a Cervecería Nacional. Véngase por acá. Bueno, muchas gracias. Nuestro stand básicamente lo que quiere demostrar es la filosofía que tenemos como empresa. Nosotros creamos experiencias basadas en el entretenimiento, basadas en la música, en la cultura, en el arte en general. Eso es como nuestro diferencial. Creemos que esa es la mejor manera de generar experiencias para que la gente se acuerde de las marcas. Creemos que esa es la mejor manera. Bueno, y ser proveedor de cervecería es muy importante. Consideramos que las marcas de cervecería son bien posicionadas en el país. Sin lugar a dudas, cervecería debe ser una de las marcas más importantes del país. Y es importante que cervecería y sus marcas inviertan en este tipo de actividades, porque esa es la mejor manera de llegar a la gente por medio de experiencias diferentes y sobre todo de alto impacto. Me dice que lleve, no sé, una para la parrillada, otra para la playa. Para mí todo lo mismo, no sé qué llevar. Trátelo con respeto, señorita, mil disculpas, de verdad. Esa cerveza de ahí es cortesía. Esa se la regalamos. Ahora sí, dígame, ¿qué cerveza necesita? Mi nombre es Agustín. Agustín, para servirle. Soy bien educado. Yo trabajo en Lucky. Lo máximo. En el bar de Club Premium termina nuestro recorrido por los diferentes stands de la Expo Negocios 2019 organizado por Cervecería Nacional. Recuerde que si usted quiere impulsar su negocio se puede acercar a las oficinas de esta compañía. Camarógrafo Darwin Montero, informó Angie Macías. Mao se ve rompiendo los esquemas.